Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a pasar a la etapa 4, desafío limitado, el maestro cocinero. Yo le diría el algoritmo perfecto para automático. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que cargue el primer poder del héroe del monstruo del medio. Al momento que tenga ese poder, ¡pum! Colocas el automático. No se puede, falla mucho el algoritmo totalmente, así que ese es el algoritmo perfecto que yo diría, ya que estuve haciendo pruebas. Hay más pruebas semiautomático, hay otra prueba automático, pero esta creo que es una de las mejores. Si te empieza a fallar mucho el algoritmo, ve a ver el siguiente video, que es, no es parecido mucho a esto, pero es muy fácil también de pasarla de la otra forma, pero yo siento que de esta forma es más fácil. Entonces recuerda que se llene la barra de poder, la del medio, el monstruito del medio, y pum, colocas el automático. Así de fácil, bro. Si quieres intentarlo todo automático, lo puedes hacer, pero va a fallar mucho el algoritmo, bro. Cada quien, y no hay chance de colocar a otros héroes. Recuerda dejar ese fucking like, deja ese like, comparte para que más personitas sepan cómo pasarla. Y recuerda, y hay una totalmente manual. Yo quería para que no le muevas ningún botón, no le muevas, no le des nada a la pantalla. Entonces recuerda que creo que voy a colocar tres formas automáticas, diría yo. Y creo que una totalmente manual. Y recuerde que estamos probando un nuevo micro. Ahí ponme en los comentarios si se escucha bien. Ya es más o menos, se asimila a mi voz real. Lo que hace este micro, y ahí lo configuro un poco. Bueno, lo que pasa es que aquí, cuando tú lanzamos el poder, necesitamos que maten más Piri, porque lo que hace cuando matan más Piri es que te llena la vida. Después de cuenta, matar un Piri, si tienes poca vida, te la pone en verde, pues te la rellena más. Y por ejemplo, están en rojo, casi mueren. ¿Y qué pasa? El momento que matas al Piris, recuerda, si te falla mucho el algoritmo, pásate al siguiente video, bro. Así es, pásate al siguiente video si estás batallando mucho. Es lo que mayormente recomiendo. Yo también había hecho el otro video como prioridad, pero dije, creo que este es mejor que el otro video. Ahí te vas a dar cuenta que estaba hablando como si fuera el primer video el otro, pero realmente los dos son muy buenos, y dije, creo que es más fácil pasarle así, porque va iniciando de inicio el automático de cuenta, pues el otro tiene como semiautomático, pues, ¿me entiendes? Ahí intenta ver el otro video para que veas si no la puedes pasar de esta manera, y si la pasas de esta manera, pues ya, no te mires el otro, el que sigue de este. Entonces espero que haya gustado, y sigan viendo lo demás, bro, para que vean cómo es. Semiautomático, así de raza, porque nos dan ya los héroes. Entonces, la cosa es encontrar una estrategia. Así es, compa, y tengo una para ustedes. Claramente voy a tratar de buscar otras formas, y esta etapa está hecha para que la pasen más en manual. Está relativamente fácil, el algoritmo no falla mucho, así como te voy a decir que la pases, ya vas a ver cómo. Realmente los enemigos eres un poco inmune. Si sí te van a hacer daño, pero no es un daño que te vayan a matar. Entonces si sí te vas a ver, compa. Recuerda dejarse like. Estamos calando nuevo micro y estamos calando nueva calidad de audio de micro. Y ya se asimila más o menos a mi voz real, ¿no, compa? Bueno, aquí vamos a dejarle automático ya. Entonces van a tirar los poderes. Y esperas que tire el último poder y ya le quitas el automático, raza. Lo que interesa es que reciba el primer golpe con el automático. Así es. Entonces ya lo dejas en manual. Y dejas que se carguen los poderes otra vez. Para volver a hacer lo mismo ahorita. Tú dirás, no me van a matar. No, bro. Si yo la paso así, tú también. Entonces siempre trato de buscar una forma más fácil. Entonces esta la más facilita, bro. Entonces, ¿qué hacemos otra vez? Cuando mates a ese, le colocamos otra vez el automático. Recuerda dejar ese like, suscribirte si quieres para más videos de información, códigos, rallies y todo eso. Me está subiendo otra vez el automático. Y ya lo dejamos, bro. Aquí ya lo dejamos, carnal. Así es.
Ya lo dejamos totalmente que esté luchando sin darle nada de kick. Recuerda que esta etapa se pasa más fácil en manual, por eso te lo hicieron así. Dirás tú, ¿no se podrá pasar todo en automático? Pruébalo. Pero yo digo que le vas a probar muchísimo, bro, porque sí le he calado yo anteriormente, pero no, bro, no, creo que no. Sinceramente no funciona. Entonces ahí ya se le está haciendo muchísimo. Hay una maquilla piri grande. Entonces solamente los se curan solo. Al ataque matas un piris, se recarga la vida de los seres. Por eso necesitamos cuando llegue, pum, lances. Entonces el más difícil viene siendo este que es aquí. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? Ponme en los comentarios. Hey, si es la más fácil, gracias. Ponle ahí, carnal. También le agradezco yo a ustedes por dejar ese like, bro. Muchas gracias por el apoyo de los videos, siempre les digo. Entonces esta es la manera más fácil, recuerden eso. Les voy a dejar otras formas, pero ya de videos anteriores. Entonces esta es la forma más facilita de pasarlo. Voy a buscar otra, carnal. Posiblemente pueda estar equivocado también, pero vamos a ver. Determined.